Hola amigos, en esta oportunidad les voy a decir para qué sirve lo que es el ropu, ¿no? Lógicamente esto más que en el Perú no es muy conocido, no se vende en el Perú el ropu, pero en otros países de Sudamérica y México, Estados Unidos sí lo venden. Pero la gente dicen qué cosa es ropu, para qué sirve, y hoy les voy a enseñar, ¿sí? El ropu es un dispositivo externo, ¿no? Como este por ejemplo, ¿no? Este es el Roku, viene así. Viene con su control remoto, viene con cable HDMI, ¿no? Y una entrada, lo que es para la carga de energía, un puerto del puerto USB. No tiene entrada LAN. Y ahorita entonces vamos a ver qué bondades tiene. Primeramente el Roku, la gente a veces dice, ¿no? ¿Cuál es mejor, Roku o una caja box? Y bueno, en cuestión de contenido, si eres de latino, te conviene comprarte una caja box. El Roku más que nada son canales privados y también hay unos sots de paga, son gratuitos también algunos. Y bueno, no, después voy a hacer un video de cuál es la diferencia entre el Roku y la caja box, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá veo Netflix, hay canales de las estrellas, trabaja con internet, no se olviden. Entramos por ejemplo a inicio, canales de transmisión. Este es como una tienda de Play Store parecida. Y acá vemos todo lo que son, como quiero ver más vistos, me salen las. Puedo ver claro, tengo cuenta de Claro Video, le pongo Claro Video. A unos cuantos juegos, los juegos no es recomendable, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero bajar esta aplicación que te digo, escojo, ¿no? Y voy al canal de Looney Tunes. Pero más que nada el contenido es en inglés, o sea, no es recomendable, ¿no? Y trabaja a partir de mínimo de 6 megas si quieres ver contenido. Si tú tienes 2 megas de velocidad, el contenido no te va a servir de Roku, ¿sí? Entonces, después lo que podemos ver acá en Roku es agregar listas. Mucha gente a veces sabe agregar listas, ¿no? En SIG TV, en, cuando es Smart TV, en OTT Player, ¿no? Pero acá también hay una aplicación que es gratuita, ¿no? Una aplicación que es gratuita, que donde tú podrías agregar lista de canales. Por ejemplo, se llama M3U Playlist, ahí está. Con esta aplicación, con este canal, tú puedes agregar lista de canales. Casi como si fuera una caja box, o un Smart TV, ¿no? O otro reproductor. Entro acá, por ejemplo, yo tengo acá algunas listas hechas, ¿no? Yo le he agregado, acá quiero nuevo playlist, agrego el nombre de la lista, ¿no? Acá, por ejemplo, entramos a, tengo de películas, entramos a una lista, pero mínimo necesitas tú, mínimo 6 megas, mínimo reales. Si tienes 4 megas, no te conviene comprarte el Roku. No te conviene porque solamente vas a poder ver solamente lo que es el YouTube. Nada más. ¿Sí? El control remoto sí es bueno, bonito, es accesible. Es más fácil usarlo que los caja box. Entonces entramos acá. Mira, ahí están los canales de mi lista de canales. Una lista que agarré en YouTube. Acá yo lo tengo, ¿ve? Por acá yo ahorita tengo 6 megas. Y aún así, teniendo 6 megas, sufro con la señal, mira, ve. Cuando tú ves, por ejemplo, que acá está cargando, mira, ve. Ahí está, ve. Es una lista de canales. Pero cuando tienes menos de 4 megas, queda en el cargando, queda ahí y no reproduce. Entonces, ya saben que si vas a utilizar tú el Roku, mínimo necesitas el. Para ver contenido de Roku, necesitas mínimo 6 megas. El YouTube no necesitas 6 megas. Con el YouTube mínimo 2 megas, yo lo he probado ya. Y lo funciona normalmente ok. ¿No? Entramos acá, por ejemplo. Ahí está el YouTube. ¿No? Entonces, esta es la diferencia del. Este Roku es un Roku Express. Lo compré en México. Pero sí, en México se ha visto que hay Roku también para televisor antiguo.
porque este no tiene ni una entrada externa. No puedes ver un. Tienes sus videos en USB, no vas a poder reproducirlos acá, ¿me entiendes? Solamente viene entrada HDMI y entrada de cargador. En cambio, con una caja box, sí podría hacer eso. La caja box tiene para entrar dos puertos USBs, tiene entrada SD inclusive algunas veces. Entonces, amigos, esa es la diferencia del Roku. Si tú tienes mucho contenido en inglés, mayormente del 90% contenido en inglés, ¿no? Mayormente contenido, tiene bastante contenido en inglés, ahí está. Entonces, ahí está, mira, ve. Cargando, tengo acá, ahí está. Ese es YouTube. ¿Ve? Bueno, amigos, entonces este era el tutorial que le quería hacer del Roku. Aparentemente, yo creo que es mejor una caja voz que un Roku, ¿no? Acá solamente puede ver YouTube y mucho contenido en inglés. Y solamente yo utilizo lo que yo utilizo con todo este uso que lo tengo más de un año. Lo único que yo utilizo es la playlist para ver la lista de canales y el YouTube para mis niños. Es lo único que utilizo. Bueno, amigos, cuídense. Cualquier cosa, los comentarios lo ponen abajo. Y voy a hacer el otro tutorial para qué sirve lo que es la caja box. Ah, por si acaso, el Roku, el precio me costó un promedio en México de 1.600 pesos, un promedio de $80. En el Perú no se vende en el Perú esto. En el Perú recién está entrando estos productos de convertidores de smart contenido. Entonces, hasta próximos videos. Cuídense.